Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Peluquería Rica? Yo soy Ariel Wilchen y hoy vamos a hacer el tercer video de esta nueva sección de cómo hacer crecer tu negocio en 30 días. Si vos empezás a seguir los pasos, vas a tener un crecimiento. Como dije en videos anteriores, no quiere decir que tu peluquería, tu negocio de estética o tu barbería no esté en crecimiento, sino va a hacer que esto crezca aún más. Vas a empezar a desarrollar una serie de estrategias que van a hacer que tu negocio tenga mejor prosperidad. Este video le dimos título de diferenciación. Si nosotros, si a lo mejor tenés muchos negocios de igual característica en tu lugar, en tu pueblo o en tu ciudad, cerca tuyo, tenés mucha competencia, la mejor forma de que los demás no compitan con vos y de vos no competir con los demás es ser distinto. Si las peluquerías, si las barberías, si los centros de estéticas trabajan de la misma forma, vos tenés que romper un patrón, vos tenés que ser distinto. Entonces, al ser distinto, la diferenciación hace que ya no sea más competencia tuya. Si los demás no hacen tratamientos capilares en tu zona, como hago yo, vamos a hablar de peluquería. Si los demás no, en peluquería no hacen tratamientos capilares, hacé tratamientos capilares. O en tu barbería no hacen tratamientos capilares tu colega, vos hacés tratamientos capilares o en tu centro de estética. Traten de hacer cosas completamente distintas que no hacen los que están cerca tuyo. Entonces no van a hacer competencia. Y si vos sos original, si vos sos, tenés un look distinto, porque no solamente se trata de hacer cosas distintas, podés hasta incluso cambiar nombre. Nuestro negocio, la estética en general, nos da una amplitud enorme para poder llegar a hacer lo que nosotros queremos. Podemos hasta incluso poder cambiar nombres de los servicios, poder cambiar nombre de los productos, poder cambiar, a tener un organizar un sistema y organizar una forma de hablar distinto en tu negocio. Entonces, de esa manera, vos ya empezás a ser distinto. Entonces, la diferenciación es la meta que nosotros tenemos que llegar a tener y es la forma más fácil de destacarse entre los demás competidores de tu campo. Nosotros tenemos que ser creativos. Como decía un viejo maestro mío, usá el coco, nene, usá el coco. Entonces, de esa forma, me quedó lo que siempre me decía él. Usemos el coco para tratar de transformar nuestro negocio, para que no tener competencia y que los demás no sean competencia nuestra. Yo aquí en Rosario, donde estoy, en pleno centro de la ciudad de Rosario, tengo muchos de colegas míos en peluquería que están cerca mío. Y yo incluso he armado un sistema con ellos. Nosotros, tanto yo como los demás que estamos cerca, la verdad que trabajamos muchísimo. Entonces, lo que hemos hecho es una cosa. Cuando yo no puedo atender a una persona porque estoy saturado con el trabajo, no le di, obviamente lo trato de llevar hacia otro día con un turno o hacia posterior a unas horas, pero si la persona a lo mejor necesita un trabajo ahora, no, yo lo mando a peluquería cerca de aquí. Sí. Lo mando a peluquería cerca de aquí, porque tenemos un trato hecho, que tanto los demás como yo, y nos decimos, decirle que vas de parte de Ariel Wilchen, decirle al barbero de aquí la vuelta de que vas de parte de Ariel Wilchen, y ellos hacen exactamente lo mismo con, a lo mejor, con las personas que necesitan tratamientos capilares y lo mandan hacia mí porque ellos no lo hacen. Entonces, tener una organización y tener una organización seria con las personas que están cerca de nuestro entorno, con profesionales, colegas, que no lo tenemos que ver como una competencia, sino como oportunidades. Porque esto es lo que yo te voy a dar ahora y lo que te dije recién, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de negocio, tanto para los demás competidores que están cerca tuyo o como para vos mismo. Intercambiar trabajos. Aquí cerca también no hacen cortinas de cabello, no hacen extensiones con cortinas de cabello. A lo mejor hacen extensiones pegadas o con micro rings, pero no hacen con cortinas de cabello y me la mandan a mí porque yo les mando mucha clientela a los colegas que tengo aquí. Así que esta forma de trabajar, este truco psicológico de colegas que podemos llegar a influenciar y a tener, te da muy buen resultado para tener un crecimiento personal y que los negocios que están al lado tuyo no sean competidores, sino que sean amigos de coparticipación de trabajo.
Si te gustó este video, déjame un like, compartilo, escribime un comentario de cómo podés hacer migas con tus colegas. Y de esta forma te invito para que te suscribas a mi canal y que sigas viendo estos videos y esta serie de videos de crecimiento que va a hacer que tu negocio crezca en 30 días. Gracias.